Las elecciones territoriales para elegir nuestros gobernantes indican que es hora de cerrar ciclos y abrir otros. A este proceso de transición se le conoce como empalme de gobierno, el cual contribuye a la rendición de cuentas de las entidades territoriales. Asimismo, es un proceso efectivo, transparente, útil y obligatorio para todos los servidores de la administración pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 951 de 2005 y la Circular Conjunta 018 de 2015, emitida por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Es un proceso estratégico, dado que brinda insumos claves para la elaboración del nuevo plan de desarrollo y permite evitar traumatismos en la continuidad de los procesos de gestión en el desarrollo del territorio. A nivel nacional, se ha realizado un esfuerzo con diferentes entidades para desarrollar un instructivo para gobiernos salientes y entrantes y apoyar el proceso de empalme en el que deben participar el gobernante saliente y sus funcionarios, el gobernante electo, los consejos territoriales de planeación, los organismos de control y el jefe de la Oficina de Control Interno, quien se convierte en un elemento clave gracias a su mirada independiente y continuidad en la nueva administración. También puede participar la ciudadanía, sus organizaciones y las corporaciones públicas. El proceso de empalme debe realizarse en tres fases: la fase preparatoria, la fase de empalme y la de gestión y uso de la información. En la fase preparatoria, el gobierno saliente deberá hacer un balance de su gestión y le dará recomendaciones a la administración entrante. Para esto, debe conformar el equipo de trabajo, construir su agenda interna, identificar y levantar la información y elaborar el informe de gestión. La consignación de la información podrá realizarse a través de los sistemas de información, usando información documentada o diligenciando los formatos anexos en el instructivo. La fase 2 de empalme es un momento estratégico para la entrega y asimilación de la información. Los dos equipos, en conjunto, deben realizar sesiones de comisión de empalme para discutir, entregar y aclarar la información de cada dependencia. Para finalizar, el gobierno saliente elabora el acta de entrega de gobierno y se realiza una reunión abierta para que la ciudadanía conozca los resultados del proceso. La fase 3, denominada gestión y uso de la información, está dirigida al gobierno entrante, el cual debe analizar la información entregada para darle un uso estratégico. Esto garantiza la prestación de los servicios básicos y los procesos administrativos de la entidad territorial y sirve de insumo para la elaboración del nuevo plan de desarrollo. Se recomienda al gobierno entrante, en reunión abierta, presentar un balance con el estado actual y la base sobre la que empieza la nueva administración. Con un empalme exitoso y efectivo, se garantiza que las iniciativas exitosas permanezcan en un modelo de construir sobre lo construido, en el que los principales ganadores sean el territorio y la comunidad.